Hola, un saludo que estamos. Tenemos con Mundo Tony 2, 2, episodio 9, me parece que es... No me acuerdo, 8, 9, no sé. El siguiente. Y bueno, he estado haciendo pruebas y ya he igual cómo funciona todo, ¿vale? El problema era que el horno solamente extrae los elementos por el culo, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es aquí, ¿no? En este hemos puesto extraer por defecto, ¿vale? El canal verde, ¿no? El canal podemos cambiarlo por si tenemos varias tuberías juntas, creo que en uno. Podemos decirle que un canal vaya vale para uno, otro para otro, ¿no? Por si, por ejemplo, queremos extraer estas cosas y no queremos que vayan aquí, sino que con esta misma tubería vayan a otro sitio, pues podemos decirle, no, que el rojo va para aquí, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, tenemos puesto siempre activo el canal verde. Esto no sé lo que es el color de la señal. Esto creo que da, que da igual, ¿no? Y bueno. Y lo tenemos enlazado a este que es siempre de entrada. Funciona, es decir, todo lo que quemamos aquí, ahora mismo, eh, a la que se quema, se va guardando. Si sí, tiene hueco en el inventario, se va guardando, lo va metiendo aquí y esto se va guardando en todos los cofres. Después, ¿qué es lo que he hecho? He puesto este. Este de aquí es el carbón, ¿vale? Bloque de carbón y cero. tenemos cero. O sea, ahora mismo no tenemos nada de carbón. Lo que hace esto es lo mismo, ¿no? He puesto el canal negro, ¿no? Para, bueno, para diferenciar un poco, ¿no? he puesto el canal negro. Extrae, siempre activo, ¿no? Me extrae el carbón y me lo mete aquí al horno, ¿no? Por eso, ahora el horno tiene carboncete. Por ejemplo, si quitamos esto y lo ponemos aquí. Bueno, vamos a meterlo aquí directamente, ¿no? Ahora tengo que poner un filtro porque si lo, si lo metemos aquí, ¿veis? Ahora automáticamente se llena y me lo pone. Hay un problema y es que si yo, cojo, por ejemplo, cojo esto, lo hacemos bloque de carbón y es por lo que ahora tengo que hacer un filtro, ¿vale? Pero yo pongo los bloques de carbón. Yo lo meto al sistema. Lo puedo meter perfectamente al sistema, ¿no? Ahora tenemos bloque de carbón aquí. Y en teoría me tendría que poner siempre el de este, ¿no? Pero he visto que a veces me metía directamente un bloque de carbón aquí. No sé si es porque... Vamos a quitarlo un momento. Si no hay, si no hay ninguno, ¿vale? Creo que si no hay, si no hay ningún bloque de carbón... Vale, no sé por qué antes me ha puesto aquí el bloque de carbón y es lo que no quería, ¿no? Entonces, para evitar eso, podemos hacer un filtro, un filtrador de objetos, que es súper fácil, ¿no? Es una, es una tolva, un cofre, 5 de. Y de paso lo vemos, ¿no? Un cofre, 5, que es esto. Tenemos una tolva. Necesitamos eh, papel. Caña de azúcar. ¿Cuánto me daban por caña de azúcar? Creo que eran tres, ¿no? Para hacer el papel. Tres y me hacen falta cuatro. Vale. De paso ya tenemos el papel. Podemos hacer directamente. Vale. Y era... Cuatro de papel y una tolva. Este es el filtro más básico, vale. Pero ya que tenemos el papel, vamos a poner el papel... ¿Dónde nos vamos a meter el papel? Perlas de ender... Podríamos meter el papel... No sé dónde poner el papel, sinceramente. Lo voy a meter aquí, porque no... Lo podemos meter aquí. Estos no se van a unir. Creo. A ver. Vamos a sacar uno. Por ejemplo, creo que no se van a unir ahí. Porque hasta ahí no llega. ¿Ves? No no llega. Son 12, ¿no? 1, 2, 3, cuatro, 5, 6, siete, ocho, nueve, diez... Sí que tenía que llegar, pero no hay ninguno en medio para que se enganche. Vamos a poner de momento por aquí, ¿no? Tampoco me hace falta... Vale, el filtro, no sé cómo funciona el filtro, ¿vale? Me gusta averiguarlo al mismo tiempo. Vale, creo que aquí, si metemos este filtro aquí, ítem filtro, hold shift, coloca en una cuadrícula de fabricación para desconfigurarla. Ah. Tenemos que configurado. coloca en una cuadrícula de... Vale. Para tu dos de objetos, pero no podemos configurar, ¿no? Esto. No. Cuadrícula de configuración. Enderio. Cuadrícula. No, cuadro. No. Fabricador. Hold shift. Fabricador automático eléctrico. Consume energía. Se puede mejorar. Vale. Se puede mejorar con condensadores para aumentar la velocidad de almacenamiento de energía. No, esto no es. Cuadrícula. Es que no, no sé cómo se mejora esto. Estación de cultivo. Bloque telepath. Es que no lo sé. Ahí está el problema. Que no lo sé. ¿Cómo se mejora para tubería de objetos? Colócala en una cuadrícula de fabricación. En una cuadrícula de fabricación. Para configurarlo. Es decir, necesito una, una, una máquina. Que me haga eso. Generador, generador, generador. Célula. Célula. Fundición de aleación, no, condensador, condensador de almacenamiento básico, mira, estos son los condensadores, lo que decía que tenemos que poner, pero de momento no me hace falta, ¿vale? No me hace falta condensadores, pero sí que podemos ahorrar, pero es que no, no perdemos energía. Entonces, si estuviera quemando y perdiendo energía, pero. Vale, cuadrícula. Condensador. Filtro para pintar. Wooden pressure plate. Condensador. Condensador. Fabricador. Esto no es. El tanque. Monitor de energía. Estación de cultivo. Cargador inalámbrico. Tanque de fluidos. Tanque de fluidos presurizada. Tanque. Cofre espirador. Madre mía. Buffer de objeto de energía. Es que no tengo ni idea de lo que es nada, ¿eh? Vale, un segundo. Vale, perdonar que soy muy tonto, ¿vale? <laughs> Hay que reconocer que soy muy tonto. Es que simplemente con poner aquí el filtro, ¿vale? Ya se nos pone la lista. Lista blanca, combinar metadatos, lista negra. O sea, es decir, que pasen solo lo que viene siendo carbón, ¿vale? Que pasen solo los que tenemos aquí. La lista blanca es eso, ¿no? Que pasen solo los que está aquí. Si ponemos la lista negra, dicen que, no, que no pasen estos, ¿no? La lista blanca, pues que pasen solamente esto: carbón. Y ya está. Joder, era tan, tan sencillo como eso, ¿vale? De esta forma, pues nos ahorramos de que nos evitamos de que pueda pasar un bloque de carbón y desperdiciar pues energía, porque esto sí, cuando se quema un bloque, pues es lo que llega. ¿De acuerdo? Aquí también podríamos enlazar, por ejemplo, esta tubería. Enlazara con esta máquina. Y generaríamos energía, ¿no? Pero de momento, como no me interesa mucho, pero sí que podríamos poner, por ejemplo, eso ahí, ¿no? Y entonces este siempre tendría energía. Vale. Lo que queríamos era transportar la energía. Bueno, sí que he visto que... Ya, bueno, habíamos visto, ¿no? Que aquí tenemos Cero horas de energía, ¿no? Condensador de almacenamiento, ¿no? Esto aguanta... Básico. qué hay dos. Ah, porque esto es. Ah, porque este está lleno, este está vacío. Vale. almacenamiento creativo. Vale, es este. Este no, no se puede craftear, ¿no? Correcto. Tenemos que craftear esto, ¿no? Porque esto es un millón. Y si queremos, por ejemplo, el condensador de almacenamiento de 5.000. Dios, tenemos que hacer esta aleación. Polvo de carbón, silicona. Bueno, pff. vale, sí, pode, podemos hacerlo, pero no podemos eh, upgradear, ¿no? O sea, es decir, no podemos hacer un upgrade de. Bueno, sí, con dos condensadores de 5000 y un de estos, nos ahorramos uno de estos, ¿vale? Entonces, con esto, por ejemplo, dos condensadores de un millón y con una de estas. Ajá. Vale. Pero de momento no necesitamos ningún condensador, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos ahora mismo es comida. Que no sé por qué otra vez he perdido la comida. No sé por qué la pierdo. ¿O pasa algo? ¿La meto sin querer? Creo que la meto sin querer. Vamos a llamarlo comida. ¿Vale? Y vamos a ir al Nether. Porque necesitamos eh, piedra luminosa para poder seguir, ¿vale? Glowstone. Necesitamos bastante glowstone. Y además, no tenemos espada. Vamos, escasos de armamento. No, escasos de armamento y escasos de armadura. Porque no tenemos ni armadura. O sea... Uf. Dame un stack. No me digas que ya no tengo más hierro. Ostras. Que no tenemos más hierro. Uf, ya me he me fundido todo el hierro. Que habíamos conseguido. Madre mía, tío. Madre mía. Bueno. Pues vamos muy mal. Estamos muy mal porque necesitamos... Uf, pensaba que teníamos mucho más hierro, ¿eh? pues me ha jodido bastante porque ahora ahora estamos estamos en aprietos ahora porque no tenemos A ver, necesito un pico. El pico este se me va a gastar ya. Así que vamos a poner esto. Necesitamos un pico. Necesitamos una espada. Porque es que se nos agota la espada. ¿Vale? Tenemos flechas. Tenemos nuestro arco. Vamos a ponernos esto. ¿Vale? Que si no. Si no tenemos protección, es que no vamos a poder hacer nada. Esto vamos a guardar aquí el sistema. Hostia, pero qué putada, eh, qué putada más grande. Vamos a guardar esto aquí de momento. Vale. Y barrotas de hierro. Barrotas de hierro. Vamos a guardarlos aquí. Y vale, y ya está. Y tenemos el arco y un cubo de agua que siempre viene bien. Pues, ¿Qué más? Pues pensaba que tendríamos mucho más hierro. Pues tenemos. Estamos. Bastante jodidillos. Me gustaría hacer alguna cosita de. Una especie de. Trampa artificial de mobs, pero. A ver, de momento guarde estas dos cosas. Mechero, sí que no lo, no lo llevamos. Las flechas, el pico, por si nos hace falta. Esto, bueno, no hace falta. Esto tampoco nos hace falta de momento. El pico, sí. Esto no. En teoría, no necesitamos nada más para irnos al Nether. Y... Ah, bueno, sí. Que nos hace falta algo más. Bueno, pff. iba a decir que sí, pero. Hemos pillado una pala. ¿Tenemos otra pala? Sí. Piena una palita. Y voy a decir que nos hace, nos hace falta material de construcción, pero no nos hace falta material de construcción. Nos hace falta... Con el... Con la piedra del Nether tenemos más que suficiente para construir. ¿No? Tenemos esta piedra. A ver, necesitamos glowstone. Vale, me he llevado la pala porque pensaba que quitarlo con la pala. Bueno, aunque podemos quitarlo con esto. Estupendísimo. Bueno, con esto vamos a picar súper rápido. Bueno. Necesitamos glowstone. ¿Estamos en un mundo sin glowstone? Ay, ay, ay. No, tío. En serio, tío. Estas son las setas normales. Vamos a llevar. Uf. Si me la pego al vacío. Me pongo el creativo más rápido que... No queda de un gallo Bueno, no me daría tiempo, ¿eh? Creo yo uh. A ver Hostia Lo que sí que me ha jodido es el hierro, ¿eh? Que pensaba que tenía mucho más hierro Es decir, tampoco nos da tanto... ¿Seis solo, tío? Ah, sí. Sí, sí, nos da poquito. Pensaba que nos daba mucho más. Pom. Pom. Vale, pero yo no quería esto. Yo quería Glowstone. ¿Dónde está la Glowstone? Porque según donde, donde picas la puedes liar y te caes al vacío, eh. O sea, si esto se rompe y no hay nada abajo, la lías, pero parda, eh. Está chulo, ¿no? Porque consigues un montón de cosas, ¿no? Pero que dices. Como la lías, la lías, eh. Vale, ahí tenemos un montón de glowstone. Pero. La cosa está. La cosa está chunga. Chunga porque siempre está col colgando de. Uh, un mar de lava. Por ahí hay. jode con los recursos me gustaría ya digo si pudiera crear un, un spawn de golems un spawner de golems y yo que sé de alguna forma no hacer un spawn de golems y hacer una trampa y que se vayan matando ¿no? en plan granja de hierro pero en, todo en forma artificial digo uff, sería muy feliz Porque una de las cosas que me ponía siempre el Tinker's Construct era por, por el hecho de que tienen los oreberrys, los ¿no? Entonces puedes conseguir, digamos, eh, hierro, oro y todo eso de forma infinita, ¿no? Oye, ¿Qué música más épica, no? Se va a poner muy oscuro, seguramente. O Yo lo estoy viendo muy, muy oscurete. Bueno. Cuarzo tienes que conseguir sí o sí. El pico se me va a romper ya. Mi objetivo era ir a por esa Glowstone. Aún no miratas si puedo poner el la mesa de encantamientos, si ya es compatible o no. Ponía que era compatible con la 1.9. Y en teoría muchos funcionan, ¿no? Pero creo que claseaba si la poníamos. Me vendría bien para ampliar eficiencia. Simplemente. El imán también me vendría estupendísimo, tío. El imán. Tío. Tenemos el pico de oro, ¿vale? Uy, de oro de. de diamante. Vale. Hemos conseguido cuarzo. Vamos a conseguir glowstone ahora. Uf. Espérate. Porque estoy viendo que lo voy a picar. Estoy viendo que lo, que lo voy a picar y se va a... Se va a liar parda. ¿Vale? Así que vamos a cortar... Toda la mierda esta. Cortamos la lava. ¿Podemos encantar también los martillos? ¿Darle eficiencia, por ejemplo, a un martillo? Sería la hostia, ¿no? Un martillo de... De diamante o otro material que creo que es más fuerte. Ahí ya saco. Vale, un momento. Si nos ponemos por aquí, aquí podemos quitarlo con cualquier cosa, ¿no? pero si lo quitamos con el. Ah, no me lo detecta. Muy bien. Pensaba que sí que me lo, sí que me lo detectaría. Vale, se rompe exactamente igual de rápido. Y el martillo no afecta a esto. De acuerdo. Pero tenemos una fuente bastante intensa de glowstone. Así que en teoría son dos minutos lo que duran. Yo no quiero que se. Te digo, con, con el imán, esto no es ningún problema, ¿no? Porque vas picando y lo vas cogiendo automáticamente todo, ¿no? Pero ahora mismo, como que todo se, se te va, se cae abajo y lo suyo sería. vamos a bajar ya vamos a bajar y vamos a conseguir todo lo que se ha caído por ahí vale de acuerdo venga vamos. Esto por aquí, mira lo que hay aquí. Podemos poner una entorchica, aunque no se va a ver mucho, pero bueno. <laughs> es que hay un montón de de Glowstone. Vale, yo creo que viene, eh. ¿Cuántas hemos pillado? Joder, hemos pillado un montón, ¿no? Ya que estamos aquí... Voy a pillar unas cuantas más, ¿no? Vamos a llamarnos todas las que podamos. Porque después siempre vamos a necesitar más. Así que nada, voy a cortar un poquito y, para que no sea tan pesado y ahora regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya he quitado todo lo que había. Ahora vamos a recogerlo. Y poco más. Con esto ya tenemos un montón de glowstone. Pues para hacer nuestra iluminación y nuestras cosas. Uy, cómo se ha puesto de épica la música. Después ya, si queremos más, tendremos que. ¡Uh! Tampoco he visto ninguna fortaleza, ¿eh? Pero bueno, después si queremos más mierda de estas, tenemos que. Que buscar otro, otra fuente, ¿vale? Tampoco se puede con eficiencia ni nada. Oh, ¡Qué ruidos, no! Vale, no voy a coger más cuarzo Porque me gustaría hacerlo con un pico de eficiencia Se escucha. ¡Ah! Se escucha ahí con una respiración. <laughs> se ha quedado bugueado. Otro más. Estoy buscando. A ver si, si también veo alguna fortaleza a lo lejos. Aquello no es. Normalmente, si tienes suerte y tienes alguna fortaleza cerca, ¡Yu! Mierda. Cuidado que no quiero que me mate, ¿eh? Vale. No sé si me habrá tirado una lágrima de gas. Pero. Sería bueno ir a buscarla. Es que todo esto. Joder, tío. Menos mal que tenemos un mod para hacer jetpacks. Joder, ¿otro más, tío? No, me, me largo, me largo, tío. Hijo de puta. ¿Ves por qué quería llevarme un mechero? ¿Veis por qué quería un mechero? Anda, mira, me lo ha vuelto a encender. <laughs> una explosión la apaga, una explosión no lo entiende. Ahora es cuando se queda bugueado. Y pierde todo lo que tenía. Sí que, sí que ha dado, ¿no? Vale. Uf. Qué mal lo pasamos, tío. En el Nether. Vale, pero tenemos Glowstone. Glowstone que la vamos a poner no sé dónde, pero la vamos a poner en algún sitio. Vamos a poner aquí. Porque me hace ilusión. No vamos a poder guardarla toda. 469, sí. Pensaba que digo, hostia. Vale, lágrima de gas. Vamos a ponerla aquí también. Había un, un ojete de araña. Vale, vamos a poner la lágrima de gas aquí. Y ya está, no tenemos nada más. Vale, lo que sí que teníamos era, era para hacer eh, en tubería para hacer una tubería eléctrica de energía que era necesitamos pegamento y necesitamos esto que esto se hacía con hierro y resto. así que como necesitamos muchas vamos a coger una dos tres cuatro cinco vamos a hacer cinco Uf, es mucho eh con esto y restom mientras que se va haciendo necesitamos pegamento Pegamento, pegamento. Aquí. A pegamento. Qué putada, eh. Qué putada. Estoy pensando en. En qué me queda. A ver, quiero poner esto aquí. Venga, dame la aleación. Ahí está. A ver. Me nos faltaba esta. De aquí. Pillamos uno. No, era con. Eh, uf, con tres. Nos da ocho. Muy pocas, ¿eh? Es barato, ¿vale? Es muy barato. Pero. <laughs> aun siendo barato. Es caro, ¿no sabéis? No sé si me, si me explico, ¿no? Aun siendo barato. Bastante caro para llevar sobre todo la energía de aquí hacia allí y además necesitaríamos, aparte de la energía, necesitaríamos el del de, extractor de ítems. Vamos a ver cómo va mientras que esto se quema. Además, ya, ya hemos cumplido con esto. Necesito uf, Necesito ponerme lo del pico, eh. Necesito ponerme los niveles del pico. Me venía estupendo. A ver, ¿tú cómo vas? ¿Tú eres eficiente? más ha generado cuatro solo, tío. Bueno, claro, es que no estamos aquí. Es que es el problema de los cultivos automáticos: es que si no estás aquí y se descarga el chunk, no hace nada, ¿no? Pero claro, y tampoco tenemos nada para acelerar el, el crecimiento. Claro, esto va al ritmo que va. Claro, cuando tienes mucha. Claro, Forestry es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el Forestry me gusta mucho más que esa, que esa máquina porque esa máquina es más compacta, ¿no? Pero Forestry hace más... como... ocupa más área. Puedes poner toda el área grande, ¿no? Pues... No sé, como que... que está mejor, ¿no? Parece que es mucho más eficiente que esto, ¿no? Porque esto yo lo veo que es demasiado caro para lo que es. Los árboles pasa lo mismo. Vale, si el área es mucho más grande, recoge más, ¿no? Pero la verdad es que lo que ha recogido ha sido muy poquito. Cuatro solo, tío. O sea, es una cosa. Tampoco ha, cre... es que ha crecido mucho, pero bueno, hemos tratado tres capítulos ahí. Tenía que haber crecido algo más. Es que tampoco está hidratada el agua. Es lo que. A lo mejor con. Si está hidratada el agua, tiene que crecer más rápido, ¿no? Porque esta es clarito de esta y esta es más oscuro, ¿veis? ¿O es la misma? Growth. No, patata. Tierra de cultivo. Y esto es lo mismo, ¿no? Es esta, esta tierra de cultivo, ¿no? Es la misma, ¿no? Sí que está hidratada, ¿no? Sí que parece que está hidratada. ¿O no? Es que no lo sé. Por ejemplo, si ponemos esta... ¿No? ¿Tenemos una azada a mano? No. No la hemos quitado. Pero quería ver, ¿no? Si la tierra de cultivo... Es que yo para mí que esta es más oscura que esta. Si ponemos esto... ¿Se hidrata? Si sí, veis, se hidrata. Yo creo que esto debería ser de esta forma. Cuatro máquinas, una, dos aquí. Puede ser por eso, que no está hidratada el agua. Crece más lento, crece muy lento. Entonces por eso mejor no. No es tan eficiente. Creo yo, ¿eh? Además, ¿cuánto llegaría el agua esa? 1, 2, 3, 4, sí, llegaría a tope, ¿no? Tendría que hidratarse todo, a lo mejor porque no está puesto y no se hidrata. No sé. Es muy raro, ¿no? Prefiero la del forestry, no sé. Esta, la de madera es parecido a esa, pero con la máquina fuera. Y también es interesante, ¿no? Porque... Pero claro, necesitas un montón de upgrades y sale carísima, pero es carísima de, de hacer todo eso. Me parece extremadamente caro para hacerlo todo. Pero bueno... No tenemos otra cosa que hacer. Vamos a meter aquí. Y ya en el siguiente vídeo hacemos unas cuantas. ¿Vale? Porque ha sido un poco... Me ha desilusionado. Porque gasto muchísimo. Para hacer los upgrades gasto muchísimo. De hierro para hacer nueve upgrades que necesito para la máquina. Yo creo que es extremadamente cara, ¿eh? No me ha gustado el mod este. Tenemos que mirar cómo se genera energía con el lenderío. Pero este mod está bien, pero no está bien. ¿Sabéis? No sé si me explico. Está muy raro. Bueno lo dejamos por aquí intentaremos averiguar para el siguiente vídeo eh, cómo se usa Forestry y vamos a hacer la granja de Forestry porque la granja de Forestry tiene también varias varias puntas vale tiene varias varias zonas y tú puedes especificar en qué zona quieres que se cultiven cada cosa ¿no? podemos hacer una para cultivo y otra para árboles y decir aquí me plantas esto aquí esto aquí esto aquí esto ¿no? y se va cortando y yo creo que es mucho más eficiente que todo eso porque esta ya digo, no, no me convence. Sí que son pequeñitas y me y valdrían bien, pero uf, no sé. Tengo mis dudas de su eficiencia. Pero bueno, lo tenemos ahí. Tampoco molesta. Hala, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.